Amigos y amigas, muy bienvenidos de nuevo en este domingo, que vamos a hablar de algo muy profundo, el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, Dios mío. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues yo no lo sé, pero quizás nos puede ayudar nuestro invitado de hoy, que es Juan José Arias de Argentina. Juan José, ¿cómo estás? Bien, y tú muchas gracias por, por la invitación. La verdad que contento, nervioso, pero con, bueno. con confianza también. Oye, Juanjo, antes de empezar, yo tengo ahí una, una duda que quiero preguntarte. A ti te llaman, eh, tienes un mote que se dice aquí en España, Chiri. ¿Por qué te llaman Chiri? Exacto. Bueno, mi apellido materno es Chirinos. Ah. Yo soy Arias Chirinos, ¿no? Descendencia, de, descendencia, bueno, ascendencia española, española, italiana. Y el apellido de mi madre tiene más fuerza que el de mi padre, se ve para el resto de las personas y quedó Chiri, de Chirinos, Ajá. es un apodo que tuve en la infancia y ahora hace varios años lo estoy volviendo a, a impulsar, Así bueno. que, pero no reniego de mi parte paterna, para nada, para nada. Eso, es decir que cuando yo no hay duda. Eh, estuve preparando el guión para esta entrevista y estuve mirando sobre ti... Chiri, me suena como, no sé, algo bonito. Chiri, Chiri, es un sonido bonito. Es lindo, es lindo, es infantil ¿Eh? también, es eh, llamativo, en fin, no, no deja de tener muchas, muchas aristas, así que bueno, nada, me divierte también. Pues qué bueno. Bueno, Juanjo, en tu web eh, dices que eres eh, licenciado en publicidad, has sido director técnico de fútbol y en el año 2021 te formaste como eh, terapeuta en registros acásicos. Eh, pero hay una parte que, que a mí me ha dejado así pensativo. Eh, dices en tu web que eso lo hiciste porque era un camino de superación en un momento oscuro de tu vida. ¿Qué oscuro momento de tu vida viviste, Juanjo? Uy, exactamente, sí, a mis dieci... no, 27, perdón, 29 años. Creo que pasé por lo que después entendí que, que se puede llamar la famosa noche oscura del alma, ¿no? De un momento para el otro, o sea, de un momento para el otro, te juro que fue un, un quiebre mental muy grande en mi, en mi cabeza, empecé a tener muchas obsesiones por gente del pasado, eh, muchos miedos irracionales y empecé a estar muy, muy, muy mal, ¿no? Eh, vibraba tan bajo que cualquier miedo, cualquier eh, pensamiento oscuro, cualquier fantasma lo dejaba entrar y hacerse parte de mi vida. Y, y bueno, fue, fue así que, que empecé a, a indagar muchísimo en, en las terapias, en eh, bueno, conocer gente, en la escritura, en la lectura, ¿no? Y me di cuenta que eh, empecé a salir de a poquito de esa crisis. Y también entendí que en mi caso todo tenía que ver con, con el autoconocimiento, o sea, cualquier terapia que yo iba agarrando, cualquier cosa que yo iba, iba escribiendo, leyendo y demás, todo se hacía parte de este gran combo que es el autoconocimiento como, como camino hacia mi eh, superación personal, ¿no? Y ahora puedo decir con, con total seguridad que esa etapa ya finalizó hace rato, que ahora, que ahora estoy cursando una mucho más grande de, de autoconocimiento, descubrimiento y expansión, obviamente con, con la luz y oscuridad de todos los días, ¿no? Pero eh, esa, fue la etapa, esa fue la etapa oscura, que ahora la, la, hora la valoro un montón. Sin esa, la verdad, no estaríamos hablando aquí ahora, no estaría, no estaría con proyectos, no sé qué estaría haciendo, la verdad. Así que bueno. Oye, Juanjo, ¿cómo podríamos definir, definir qué es el autoconocimiento? Porque desde hace unos años eh, en todas las redes sociales, en YouTube, libros en Amazon, hablan de conócete a ti mismo. Pero ¿cómo podías definir tú qué es el autoconocimiento? Bueno, yo creo que es, eh, a ver, vamos a hablar un poco más técnicamente, eh, el estudio donde el objeto en sí es, es uno mismo, ¿no? El objeto de estudio es uno mismo y donde todas las cosas que suceden en el exterior pasan a tomar verdadera relevancia desde el lado que, que nos hacemos responsables de nosotros, ¿no? Entonces, empezamos a cuestionar absolutamente todo, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Y eso hace que de a poquito nos vayamos, nos vayamos entendiendo, nos vayamos aceptando, vayamos creciendo, expandiéndonos. No estoy muy contento con cómo lo expliqué, la verdad, ¿no? Pero, pero, se pero es, ¿eh? es ponerse es ponerse primero y, y saber que todas las cosas que nos pasan, poder hacer un, un parate, un, un stop y decir, ok, esto cómo me afecta, ¿Por qué, lo, por qué lo hace como lo hace, por qué lo hago como lo hago, ¿no? Y, y empezar a, a estudiarse, a analizarse de esa manera. Eh, en fin. Oye Juanjo, vivimos en un mundo muy estresante, muy loco, muy todo de prisa, corriendo ya. Eh, no sé si hay tiempo. ¿Tú crees que la gente tiene tiempo para autoconocerse con tanta sí, tecnología que... y tanta cosa? Bueno, de hecho eh, trato de, de, de encontrar el autoconocimiento como parte de un trabajo, no entendiendo que la gente está muy ansiosa, muy nerviosa, que el trabajo el trabajo pasa a tener un rol súper relevante, obviamente, por el factor económico que eso, que eso requiere y necesita. Uh -huh. Tomar también el autoconocimiento como trabajo y encontrarse el tiempo durante el día para poder dedicarle. A ver, autoconocerse podemos hacerlo absolutamente todo el día. ¿no? Esto, hablando tú conmigo, nos estamos autoconociendo. Es la primera vez que lo hacemos y no sabemos cómo reaccionamos, cómo nos paramos y tal. Uh -huh. Pero si yo le puedo dedicar unas horas a la mañana, unas horas a la tarde o a la noche, dependiendo de la persona, a a trabajar en esto, va a encontrar el tiempo para, para hacerlo, ¿no? No deja de ser un trabajo más, no deja de ser un estudio más. Como alguien puede ir a la universidad dos o tres horas, a la, eh, dos o tres horas al día o, o, a, o tres veces a la semana, también puede dedicarle un espacio a, al estudio de uno mismo. Y así encontrar un montón de, de herramientas, ¿no? Que, que trato de, de, de empujar en este, en este trabajo. Así que bueno, es eso, es adaptar a la cultura de hoy y a cómo estamos hoy. A algo que es tan lindo como autoconocerse, como, bueno, a ver cómo se puede llegar a complementar. ¿Tú crees realmente que la gente se conoce, sabe cómo es, o que tenemos que llevar esa careta eh, social, tú sabes, ¿no? De quedar bien, eh, con la pareja tengo una forma de ser, con el jefe otra, en la calle otra, con los amigos cuando voy a beber otra. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Bueno, no, no dejan de ser partes de, de uno, ¿no? Todas, todas, todas ellas. Y cada parte necesita su, su atención y su estudio, tal cual tú dices. No somos los mismos con nuestras parejas, que con nuestros amigos, que a la tarde, a la noche, a la mañana, que cuando bebemos unas copas, que cuando estamos sobrios por, no sé, por dos semanas. Entonces todas estas partes tenemos que, que aceptarlas, trabajarlas y entenderlas. Si no entendemos que, que, la, que la parte de la máscara social no deja de ser algo que, que por algo existe, que es sumamente importante, que nos lleva a, so, a sobrevivir, a crecer, a, uh -huh. eh, a estar en el día a día que la, de que la sociedad nos puso como algo necesario, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Si renegamos de esa parte. Pero sí es verdad que hay mucha gente que quizás eh, se ve atrapada en, en una de sus partes, ¿no? Y la domina. Cuando yo ya veo que mi relación con mi pareja me está dominando la parte del trabajo porque estoy nervioso por un, mail, un correo que mandé o por, por un ingreso o lo que fuera, ahí quizás hay que hacer un, un análisis. Pero, pero bueno, después el, el, vas a encontrar de todo, ¿no? Hay gente que se va a decir que, que se conoce a sí misma y cuando vas a indagar un poquito más te das cuenta que está atrapada en muchísimos personajes y hay gente que quizás te va a decir que no se conoce a sí misma y cuando indagás un poquito más en realidad se ha, ha analizado de mil millones de maneras que tiene la humildad de decir que no. Así que bueno, vas a encontrar de todo. En el camino del autoconocimiento hay que entender que cada persona está diferente. Quizás yo no me conozco en el plano suponte deportivo y una persona que, que dice no conocerse a sí misma cuando, cuando indago en ella hay un plano en el cual se conoce bárbaro que es el deportivo y que yo todavía no pude ingresar. Y ahí me da un poco de, de vergüenza muchas veces también, ¿no? En esta parte de, de hablar de autoconocimiento. Yo no, no tengo hijos o hijas todavía, no me casé, no, no tuve millones de experiencias, tengo recién 34 años. Entonces hablar de autoconocimiento a veces se me hace un poquito avergonzante por esto, porque cada persona tiene sus, nada, su, su universo dentro y fuera. Podría ser mi hijo, porque mi hijo mayor tiene 33. Mira, estamos ahí, estamos ahí cerca. Es. Oye, Juanjo, eh, después de todo tu trabajo contigo mismo, eh, todo lo que has hecho contigo... ¿Cuánto crees que te conoces a ti? ¿Cuánto sabes de Juanjo Arias? ¡Wow! Eh, bueno, buena, muy buena pregunta. Creo que bastante. Creo que bastante porque logré con el tiempo tratar de que no me dominen las cosas externas, tratar de entender cuando me están dominando qué hacer conmigo, tratar de identificar patrones que, que encuentro en mis emociones, en mis palabras y demás. Así que creo que bastante, pero también entiendo que estoy ya con ganas de tener nuevos desafíos en el afuera, ¿no? Quizás tener una familia pronto, eh, en fin, un montón de cosas que me van a, a hacer conocerme en otro aspecto. Eh, a ver, está buena la pregunta, creo que bastante, pero no deja de ser también cuando uno se conoce en varios aspectos de la vida que se le hacen cómodos, aburrido, ¿no? En la zona de confort. Eh, si mi rutina es siempre la misma y los pensamientos, emociones, sensaciones que tengo son rutinarios, ya llega el momento de quizás dar otro salto, ¿no? Así que bueno, esa, esa es un poquito Bien. la respuesta. Juanjo, dice, se dice comúnmente que para conocerse bien a uno o comenzar a conocerse, uno tiene que pasar por varias crisis. Como has dicho tú antes, la, la noche de la oscuridad y así, ¿no? Sí, sí. Pregunto, ¿de verdad que necesitamos una crisis, un golpe, para empezar a escucharnos a nosotros mismos? ¡Wow! Eh, que me encantan tus preguntas, Alberto, la verdad. Más de vuelta, y yo soy muy del. del... De dos palabras muy importantes. Eh, del depende y después vas a encontrar absolutamente de todo. En mi caso necesité una crisis, vas a encontrar personas que quizás con un sueño le viene una revelación, vas a encontrar en personas que quizás con una experiencia positiva le viene una revelación porque la quizás buscaba un objetivo en concreto y cuando le llegó esa alegría o ese, ese objetivo lo, lo pudo lograr, la emoción que encontró fue otra completamente distinta y eso le hizo hacer un quiebre. Eh, Vas a encontrar gente que quizás viendo una película le produce un clic, no solamente por. Bueno, no, creo que no es el caso de, de Cartole, que estaba también en medio en una crisis, pero durmiendo se levantó en una hora en particular y le vino un, un pensamiento, una, una sensación muy de este tipo. Entonces vas a encontrar de, absolutamente de todo y creo que, que no hay que juzgar. En mi caso estoy agradecido a la crisis. A la vez fue una crisis interna. Desde afuera se veía todo perfecto. Entonces eh, también tiene su su particularidad, ¿no? Esta crisis en particular. Así que... En, en lo que ya sabes de ti, en lo que ya sabes de ti, en lo que ya has conocido profundamente de ti, en pocas palabras, ¿cómo podríamos definir a Juan José Arias? Pero eh, Juan José Arias, de verdad, el profundo, no el que está por ahí afuera. ¿Cómo podrías definirte, Juanjo? Bueno, creo que soy una persona muy, eh, muy amplia. Eh, con sus beneficios y con sus, sus desventajas, ¿no? Como tú has, has visto y has leído, en, en 34 años pude convertirme en publicista, fundar mi agencia, ser director técnico de fútbol, terapeuta y ahora con esta parte de, de, de la espiritualidad. Todo no deja de ser parte de, de una persona que, que experimenta, que le gusta ir de acá para allá. Eh, bueno, ahora estoy viviendo en Barcelona, pero soy argentino, me mudé hace dos años. Una persona bastante inquieta. Eh, no sé si es un pro o una contra Por ahora lo, lo tengo como una característica Que a mí me gusta bastante Pero hay veces que, que digo, bueno Es hora de muchas veces ir a la profundidad De, algunas, de algunos temas, pero no, voy de acá para allá eh, Así que sí, la amplitud yo creo que es algo Que me define eh, Y amplitud también en cuanto a Emociones, sensaciones eh, Puedo experimentar mucha tristeza, mucha alegría Creo que estoy acá para En este mundo para experimentar Y, y en eso estamos Así que Estamos, como he dicho antes, viviendo pues una situación un poco estresante, mundialmente hablando. A mí la palabra crisis no me gusta decirla, pero bueno, podríamos utilizar esa palabra crisis, ¿no? Como he dicho antes. Eh, Juanjo, la gente que nos está viendo puede preguntarse, claro, autoconocerme, pero si es que no tengo tiempo con el trabajo, con los hijos y demás, ¿cuáles serían los primeros pasos, por decirlo así, para comenzar al autoconocimiento? ¿Cuáles siguen esos claro, pasos? Bueno, quizás en la variable tiempo es muy, muy buena. Bueno, no, te, no le voy a pedir que, que se autoconozca todo el tiempo, pero quizás dos horas al, empezar con dos horas a la semana eh, para, para este espacio, para, para leer, para informarse, para hacerse test de personalidad, para hacer alguna terapia en particular de, del mundo holístico que le pueda llegar a, a servir. Eh, y si ve que le gusta este, este trabajo, quizás expandirlo a cuatro horas a la semana, dos veces, uno. Un lunes, lunes sí, martes no, miércoles sí, y de a poco ir encontrando ¿no? ese, ese tiempo. Si ve que le gusta muchísimo, quizás cortar otras actividades. Uh -huh. Entiendo que hay un montón de, de personas que van a decir, realmente no puedo, uh -huh. pero si, si empezamos a indagar un poquito, quizás un rato en el auto tienen, un rato en, en, en el viaje en tren tienen, levantarse quizás dos horas antes de lo que hacen normalmente o irse a dormir dos horas más tarde. El, el amor es tiempo y... Y el tiempo es, está, está, seguramente que, que esté. Hay una carta del tarot que cuando he dado cursos del tarot, que a mí me tiene enamorado eh, por cuestiones personales, que es la carta del ermitaño. <coughs> Esa carta habla de la introspección, de la búsqueda de interior. ¿no? Hay personas que dicen que cuando uno está bloqueado, cuando no, no puede avanzar, eh, que le va bien hacer un retiro, ¿no? un retiro, un tiempo a un... A un lugar, a un sitio. Aquí en España se, se estira mucho irse a conventos, ¿no? De retiro espiritual. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que para autoconocernos es aconsejable hacer de vez en cuando un retiro? Es recomendable, pero no lo creo súper uh -huh. necesario u obligatorio para nada. Quizás, mira, con una virome, con una eh, ¿no? Con un boli y un lápiz y encerrándose quizás un rato en el living sin mucha distracción y una buena música ya está, es un tipo de retiro. El retiro no deja de ser interno. O irse, o irse a un parque y escuchar una meditación guiada que lo, haga, que lo haga entrar en paz interior consigo mismo, a clarificar un poco los pensamientos y ahí iniciar ese trabajo. No es súper necesario un, un retiro para mí. Eh, si es una experiencia maravillosa que la súper recomiendo desde ya, eh, uh -huh. pero no creo, que, no creo que sea necesario tanto, tanto ¿cómo eh, ¿no es? Eh, y es un retiro físico. Acomodami claro, acomodamiento exterior, digamos. ¿no? Al ser un trabajo más interno, Ajá. en el exterior no se van a necesitar tantas cosas. Sí. Eh, durante unos 25 años he tratado a miles de pacientes y recuerdo una, una paciente que sufrió un, una leucemia, un cáncer de sangre, y bueno, estuvo a punto de, de morirse. Y cuando ya se recuperó, me acuerdo perfectamente con sus ojos azules que me miró y me dijo: Alberto, Gracias a esta enfermedad me he empezado a conocer, volvemos claro. a hablar antes de la crisis. Y igual a veces necesitamos pasar por golpes, por enfermedades, para obligarnos a entrar dentro de nosotros, ¿no, eh, Juanjo? Sí, a ver, eh, súper interesante la, la historia que, que le pasó. Y se conoció en una enfermedad, ¿no? No deja de ser una de las tantas variables de las cuales eh, también de, depende el autoconocimiento, ¿no? Conocerse en una enfermedad es una de ellas. Y no va a ser lo mismo la enfer una enfermedad de física que una enfermedad mental, que, que todas tienen su, su grado de dificultad, ¿no? No es lo mismo lesionarse la muñeca que lesionarse el tobillo. Te vas a conocer de otras maneras. Vas a tener otra, otra edad, otra. Entonces, entenderse esto, ¿no? Entender todas las variables para, para poder hacerlo. Y sí, es eso, una. Una crisis ayuda un montón, pero ¿quién te dice que quizás esa crisis no la vuelve a pasar nunca más? Quizás ¿Eh? le pasó que físicamente se tuvo que conocer a los 25 años, pero ya hasta los 70 no le pasó la misma, la misma situación. Eh, así que bueno, eso es lo maravilloso de, de la vida ¿no? y del autoconocimiento en sí. Pensamos que nos autoconocemos hasta que nos pasa algo de nuevo. Y es un poquito soltar ese control, ¿no? No sabemos lo que va a pasar mañana. Yo te puedo decir, Alberto, sí, me conozco perfectamente, corto la llamada con vos, Pasa algo en el exterior que me hace reaccionar de una manera completamente diferente. Y bueno, vamos a tener que autoconocernos de vuelta. Pero sí con todas las herramientas que fuimos ganando mediante el camino. De vuelta, lectura, educación, bueno, ed educación, ¿no? A través de la lectura, videos, lo que fuera, la escritura, el hablar con amigos, era hacer terapias de todo tipo, en fin, un montón de, de herramientas que existen y que me gustaría en algún momento eh, empezar a, a expandir desde ya. Hace como 30 años, estaba yo en Barcelona. Yo vivo en Bilbao, está en Barcelona, donde estás tú. Y bueno, me encontré con, con un monje budista que estaba ahí en una playita meditando y cuando vi que ya se levantaba, no le quería molestar, me dije, digo, disculpe, he visto que ha estado ahí callado como 30 minutos, ¿qué es lo que ha hecho? Me mira, sonríe y me dice: hablar conmigo mismo. ¿Qué, ¿Qué opinas de la herramienta como, la, de la meditación, de la herramienta meditación como forma de auto súper sí, necesario, súper necesario. Ahí sí, es del, del set de herramientas que tenemos y de los más accesibles es la meditación. Uh -huh. Mucha gente me dice, bueno, pero, pero meditar se me hace difícil. Sí, es que es difícil. Bueno, pero no puedo concentrarme y está para eso, mejor ruido, que no te ruido, puedas concentrar. El ruido, el ruido, el ruido. Ah, el ruido. El ruido, y hay que identificar si ese ruido es positivo, si te hace bien, si te, si te, tiene, si te trae ideas o si en realidad te está auto boicoteando, hay que ver qué tipo de ruido hay, ¿no? Hay que analizar ese ruido también. Hay una de, las, una de las cosas que hago todas las mañanas es levantarme y meditar y registrar esa meditación. Bueno, ¿qué pensé, en esa qué pensé o qué pensamientos se me vinieron en esa meditación? Y hay veces que son fantásticos, hay veces que son oscuros, hay veces que son de preocupaciones del futuro, hay veces que son preocupaciones del pasado. Entonces, cuando el monje te dijo, me parece, hablar conmigo mismo, estaría bueno indagar un poquito más. ¿no? Bueno, ¿y qué hablaste? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué se dijeron entre ellos? ¿Había dos partes tuyas que, se, que estaban en conflicto o se estaban tratando de ayudar? Eh, pero sí, la, la meditación es una herramienta súper, súper poderosa, súper interesante. Y también hay muchísimos tipos de meditación, ¿no? Está la meditación de... Bueno, yo hago la meditación trascendental en la cual repetimos un mantra y, y, el, y el mantra nos ayuda a volver siempre a, a ese centro, ¿no? Más allá de los pensamientos que vengan. Pero hay meditaciones para, para absolutamente todo. Algo que me encanta hacer es poner en YouTube y decir, bueno, meditación para y lo que esté atravesando en ese momento. Y, y, hay, bueno. y hay, hay un montón y estamparon. Oye, eh, Juanjo, eh, en esta búsqueda del autoconocimiento. Eh, como dije antes, eh, eh, sobre todo desde 2010, 2012, más o menos, ha habido, ha salido de todos los lados, no se sabe dónde, pues, como he dicho antes, ¿no? vídeos, gente que habla de, eh, de herramientas espirituales y demás, libros y muchas más cosas. Pero digo yo, con tanta información en YouTube, en internet, a veces no puede confundir o um, hacer que la persona eh, más que autoconocerse se pierda. ¿Qué, ¿Qué opinas de que haya tanta información en Internet sobre esto, Juanjo? Lo veo, lo veo positivo. Sí, yo creo que mientras más uno se conozca y más conectado esté con, con su esencia, al instante se va a dar cuenta si, lo que, si el video que está viendo o no le va, le va a ayudar a crecer o no le interesan lo más mínimo y a los 15 minutos lo va a querer sacar no entonces es, viene va de ahí eh, a cada persona le va le van a servir cosas muy diferentes yo te, para contarte un poquito la, una, la historia mía no de, esto de, de este camino de crisis y superación personal eh, probé muchísimas terapias y he visto muchísimas hasta que videos y demás y hasta que di con la tecla de algo que dijo Ah es esto lo que me va a ayudar a, a crecer y a superar no y, y yo creo que que esto, esto sigue en la actualidad. Hay un montón de, de, de videos, libros que hay y que a veces lo, lo veo y digo, esto no me interesa, esto no lo creo, esto no lo siento tan, tan real. También hay que entender del otro lado que hay cosas que uno puede hablar y sentirse cómodo, ¿no? Siendo ponerle que somos productores de contenido o terapeutas, hay temas en los cuales se te va a hacer súper cómodo hablar como terapeuta y otros que en los cuales todavía lo estás for, formularizando y, y, y andando. Entonces quizás no es el, produ el mejor producto que uno pueda sacar al, a YouTube entonces hay que entender también al otro lado pero yo creo que está y algo súper interesante del autoconocimiento es que cuando llegas a una verdad ¿no? uh -huh. algo en, algo en ti en vos se, se calma lo, lo siente como ok este conocimiento me hace bien me ayuda me aporta y, y se va tranquilizando ¿no? el, la mente el cuerpo, el alma eh, Por eso yo, yo celebro mucho la, la variedad que hay obviamente hay que ser cuidadoso, pero si a la persona lo que ve lo tranquiliza y lo lleva a un estado de expansión, de autoconocimiento, de mayor conciencia, bienvenido sea. Si está equivocado o no, eso es otro tema. Con el tiempo quizás se dará cuenta si estuvo equivocado o no, porque suponte, hoy, hoy llego a una conclusión de algo, me tranquilizo, bárbaro. Dentro de 10 años, eso vuelve y me hace darme cuenta que estaba equivocado. Pero bueno, en ese momento era lo que me sirvió, las herramientas que tenía y, y me ayudó para crecer. Pero bueno, es un eterno dilema, es una eterna paradoja, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo que y, estamos hablando de, de los muchos pacientes que he tenido, antes he mencionado a una paciente. Recuerdo también otro paciente que, bueno, me dijo que estaba desde mucho tiempo buscándose, que no había forma, que había probado las terapias y me dijo que se había ido, no recuerdo, a una zona del Perú o algo así, con un chamán y que tomó la ayahuasca, como las. Platas mágicas, y bueno, que gracias a eso ahora sabe quién es y cuál es su misión. Eh, ¿Qué opina de, de esto, de la ayahuasca y todo esto? Bueno, eh, soy, soy muy pro ese, ese tipo de, de terapias. De vuelta, si a la persona le sirvió y le ayudó, bienvenido sea. Yo he tomado dos veces ayahuasca, la verdad que fueron experiencias súper enriquecedoras para mi proceso de autoconocimiento. Uh -huh. eh, pero de vuelta, hay personas que le va a servir y otras que no. Eh, y quizás la ayahuasca en su camino de autodescubrimiento no deja de ser otra herramienta más de las tantas que, que ayudan y que aportan. Uh -huh. eh, así que sí, yo la verdad que soy de vuelta. Soy, de hecho, vas a ver en mi, en mi Instagram algunos videos hablando de recomendaciones para hacer en el viaje de ayahuasca, porque soy de informarme mucho de esos temas, y la verdad que, que lo, lo apoyo. Eh, Pero sí hay que tener precaución porque aquí en España... Ha habido algunos problemas, personas que han tenido. Montones. Problemas. Sí, sí, sí. Montones de, montones de, precau de precauciones. Eh, uh -huh. desde, desde la alimentación previa, desde la predisposición. Y general, el terapeuta no es para que todo, te va a ayudar. El chamán, el terapeuta, ¿no? Sí, sí, sí. sí No deja de ser, no deja de ser como, como toda. Vamos a llamarle droga. Algo a lo cual hay que súper informarse antes de hacerlo. Uh -huh. Saber si es para ti. Eh, saber la, las contraindicaciones, los peligros, los riesgos. Uh -huh. eh, Así que bueno, eso, eso sí, obviamente hay, van a, va a haber gente a la que le sirvió, gente a la que no. La verdad que la gran mayoría de experiencias que, que, que he escuchado le ha servido, pero es verdad que hay casos particulares en los que no. Suponte mi, mi pareja, para darte un ejemplo, uh -huh. por, por cómo es ella y por, por algunas condiciones que tiene, no, no le recomiendan para nada tomar ayahuasca, entonces es algo que no lo va a hacer. Eh, sobre todo gente que tome medicaciones para la eh, ansiedad y demás, ¿no? Exactamente, exactamente. Está contraindicada con eso. Yo tengo la suerte de, de. Yo creo que tengo la suerte, ahí te digo, Jorge, algo que, que estuve pensando mucho de mí: es que yo soy muy receptivo a un montón de cosas. Eh, terapia que yo haga, terapia que me va a afectar, eh, o, o que me pasó eso, ¿no? Y probé muchísimas cosas. Y en todas tuve la suerte de poder haber entrado en esa experiencia: sean con drogas, sean con terapias medicinales, sean con ejercicio, con lo que fuera. Y eso me ayudó a conocer un montón de herramientas que ahora quiero dar a, a conocer y a seguir expandiendo, ¿no? Mm -hmm. Pero entiendo que hay, que hay veces que, que no, no todo es para todos. Mm -hmm. Juanjo, háblame de interior.com. Tenéis ahí un equipo. Eh, ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué, 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 ¿Qué herramientas tenéis? Háblame de sanaralinterior.com. <laughs> claro, claro que sí. Bueno, a lo largo de, de los años, en este trabajo de autoconocimiento, de sanación, con terapias y tal, fui conociendo a muchos profesionales de varias, de varias ramas. Y cuando llegué a Barcelona, me di cuenta que quería expandir un poquito más esa, esa área ¿no? y, y crecer en, a nivel un poco más empresarial. Entonces empecé a darme cuenta que conozco a profes de yoga, conozco a terapeutas de, de reiki, de registros akashicos. Que tengo, que tengo y tenemos con mi pareja varios libros que hemos escrito de autoconocimiento. Eh, empecé a formar un taller de autoconocimiento también, no un plan que dura dos meses y con sesiones, sesiones semanales de dos horas cada una. Podemos acompañar a la persona que, que se autoconozca, uh -huh. que empiece ¿no? el trabajo del autoconocimiento. Así que, bueno, hacemos, hacemos de eso, de todo, de todo un poco. Entendiendo que hay muchas, muchas terapias que, que no abarcamos, que no, no somos indicados para hacerlas. Pero bueno, de eso se trata, sanar el interior, ¿no? Un centro de, de autoconocimiento y de sanación de sanación personal, a través de varias herramientas. El a claro. trabaja lo físico, lo mental, tenemos terapias espirituales, autocono el, el autoconocimiento que, va, que abarca, que abarca los todos los planos, en fin. eso se trata, sanar el interior. Y, y estoy de aquí, invitar a la gente para que os conozca mejor, www.sanaralinterior.com Exactamente. Juanjo, vas a estar eh, en junio en la novena edición de UFO World Congress. Dios mío, por favor. Wow. sí, 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 exacto. Háblanos. Exactamente. ¿Cuál va a ser tu intervención? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué nos vas a. Bueno, perfecto. voy a, voy a hablar. Vamos a hacer un taller de una hora y media sobre los registros acálicos. Pero los registros acálicos desde el lado práctico, no desde el lado teórico. No vamos a adentrarnos en qué son los registros, quiénes son los guías, los maestros y demás un más teórico. Vamos a hablar sobre la práctica. Bueno, recomendaciones de cómo encarar la lectura, qué esperar de una lectura, eh, qué hacer post Ajá. de la lectura, no, obviamente. Eh, hay mucha mucha información que bajan en los registros acálicos. Tus guías te van a dar, seguramente, muchas indicaciones de, de un montón de cosas. Y bueno, cómo organizarse para poder eh, uh -huh. cumplir, por así decirlo, todo lo que tu alma te dicta. Qué bueno, pues está muy interesante. ¿Sabes ya el día y la hora en el que vas a estar allí en Barcelona? No, todavía, no todavía. espero que sea el sábado. Me gustaría que sí. sea más fin de semana. La semana pasada entrevisté a, a una de las que van a estar también, a Inora Rodríguez lo sí. mismo, que todavía no, no todavía sabemos. No, todavía no sabemos. Déjame que, bueno. que agregue un poquito el Instagram sanar el interior, sanar.el.interior eh, para, para que si me pueden seguir aquellos, aquellas personas que vean el video, les súper agradezco y que nos Pues gustan. decir a todos los que nos están viendo que estoy orgulloso, feliz de que este canal sea la séptima edición que promociona y patrocina eh, eh, un Flow World Congress. Oye, antes de acabar de despedirnos, me gustaría, si tú quieres, Juanjo, que lances, no sé, un mensaje, un tip, como se dice un tip para el autoconocimiento, para aquellos que se están buscando, para que aquellos que están bloqueados, que están confusos. Lanza las últimas palabras tú, Juanjo, por favor. Muy oh, bueno, muy bueno. Eh, bueno, yo creo que el, el autoconocimiento es un camino hermoso y difícil e interminable de, mm. de sanación, de aceptación y de evolución personal, ¿no? Ah. Entendiendo por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos como somos, por qué reaccionamos como reaccionamos, uh -huh. nos vamos a tratar mejor, nos vamos a querer más, nos vamos a respetar más, y una vez que vamos entendiendo cosas que nos suceden, ya no nos, ya nos, de, nos dejan de dominar, y ahí es cuando vamos a poder encontrar espacio interno para otra cosa, ¿no? Uh -huh. Porque algo que nos ataría mucho la mente. Cuando empieza a ser menor, bueno, hay un poquito más de espacio para crecer, para hacer cosas nuevas, para conocer cosas nuevas, para uh -huh. lo que fuera que queramos hacer. Eh, por eso creo que el autoconocimiento es una tarea, un trabajo, un ejercicio, un regalo hermoso que, que todos deberíamos de, de dedicarle un ratito por lo menos al día. Pues qué maravilla esas últimas palabras tuyas, Juanjo, y qué maravilla todo lo que nos has regalado. Pero para saber más de Juanjo y para poder profundizar en todo lo que haces tú, vuelvo a repetir, tu página web, eh, conociendo 3 eh, dobles conociendo tu interior, ¿no? Canal el interior. Ah, interior.com. Interior eso es, perdón. Bueno, pues Juanjo, solo tengo que decirte una cosa, y te la digo de corazón, porque yo hace muchos años, voy a hacer 60 años, Hace muchos años que ya no me vale mentir ni aparentar. No, no es necesario. Y siempre hablo, hablo con el corazón. Y con el corazón quiero decirte que he sentido, me he sentido muy cómodo y muy feliz contigo. Te agradezco el tiempo que nos has regalado, de verdad, de corazón. Gracias, Juanjo. No, gracias a ti, la verdad que te iba, te estaba pensando exactamente lo mismo. Hay, hay charlas que energizan, ¿no? Que, que sales y que estás... Ahí. Con más ganas de hacer cosas y, y contento y feliz. Y esta el es una universo, de ellas El universo es inteligente y siempre conecta a las personas que vibran en la misma sintonía. Sí, bueno, claro, que está agradecer a la gente que, que está viendo. Un saludo muy grande, seguramente a mis padres que lo van a ver, a mi pareja, a mi familia. Somos casi, casi, casi ya. Estamos rozando los 200.000 suscriptores de todas las partes del mundo, a los que agradecemos que estén aquí viendo este claro. momento. Juanjo, Gracias. un abrazo de luz muy grande. Gracias por tu tiempo. Gracias. Prepárate para la experiencia más increíble en el mundo de la ufología. El Congreso Mundial de Ufología vuelve a Barcelona y esta vez es más emocionante que nunca. Y estamos emocionados de anunciar que nuestro canal de YouTube ha sido seleccionado como patrocinador oficial. Nos enorgullece presentarte a los seis talleristas que estarán presentes en este evento épico y que serán entrevistados por el maestro Alberto Lajas. Ufology World Congress 2024, el evento más esperado del año, ya está aquí.